Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo que hace muchísimo que no hago y la verdad es que eran vídeos que interesaban bastante, no sé por qué los dejé de hacer, que son los de las compras. Compras semanales, compras mensuales, etc. Entonces he pensado, pues eso, que como hacía muchísimo tiempo que no hacía y la verdad es que vi en vídeos anteriores que había hecho que tenían bastantes visualizaciones y eso quiere decir que interesa bastante, he querido volver a repetirlo. Entonces, bien, ahora ya sabéis que estamos en una situación un poco complicada para ir a comprar y demás y bueno, os enseñaré un poquito la compra. Esta es una compra más o menos mensual. Sí, es verdad que hay varias cosas que no he podido encontrar porque, bueno, estamos a principios de mes y la gente se ve que ha cobrado. Bueno, ya sabéis que como estamos en esta situación es un poco más complicado ir a comprar, se hacen más colas porque tenemos que esperar turno. Entonces, pues nada, el problema es que yo esta mañana he ido y había muchísima cola. Es sábado, bueno, este vídeo lo veréis un jueves, pero bueno, era sábado, primeros de mes, había muchísima gente, entonces me volví a casa y fui sobre el mediodía, pero sobre el mediodía tarde. Entonces hay cositas que no he conseguido encontrar porque ya habían arrasado, ¿vale? Del supermercado Aldi y Mercadona, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, pondré los precios para que los veáis y así os podéis hacer una idea de cuánto más o menos te puedes gastar en una compra mensual en estos dos supermercados con todo lo que os enseñaré. Así que nada, dentro vídeo. Pues bien, después de estar una hora desinfectando todo, ¿vale? O sea, todo, absolutamente todo, con desinfectante a saco, y después de haberme duchado, haberme cambiado y demás, pues os voy a enseñar la compra de este mes, ¿vale? Bien, empezaremos primero por... lo he hecho así un poco por secciones. Empiezo primero por la fruta y verdura y luego todo lo demás, ¿vale? Os voy explicando. Empezamos por la verdura, ¿vale? Os enseño. 3 pimientos verdes, pimiento rojo suelo comprar pero no había, un ramillete de tomate en rama, espárragos, un paquetito de espárrago verde para hacer a la plancha que salen riquísimos, 2 alcachofas, calabacín, os enseño 2 pero he comprado 4, berenjena también compramos y no había nada, el pack, este pack para hacer caldo, bueno, tengo el pack allí de la carne, el preparado de carne, y este es el de verduras para hacer caldito. Zanahorias, un saco de patatas, ¿vale? Este creo que es de 5 kilos, me parece, 8 kilos. No lo pone, pero bueno, solemos comprar lo grande porque gastamos bastante patata. Y de verduras solamente tengo esto, ya os digo, porque habían arrasado y no he podido comprar nada más, pero suelo comprar muchísima más verdura. Intentaré ir entre semana a comprar pues lo que me queda de verdura y fruta porque la verdad que es lo que más necesito y lo que menos he encontrado porque ya estaba agotado. Tipo, por ejemplo, brócoli, acelgas, espinacas y todo eso lo tengo congelado, lo tengo en bolsitas congeladas, que ya lo tengo ahí, no lo he comprado porque ya tengo de otro día. Y me va mejor así porque voy cogiendo en porciones y así no se me pone malo. Entonces me va muy bien. Y tengo, por ejemplo, eso, brócoli, judías, espinacas, acelgas y todo esto lo tengo en bolsitas congeladas y voy cogiendo lo que necesito. Sí que es verdad que también compro fresco, pero bueno, ahora no sé por qué, va temporadas, me he acostumbrado a cogerlo así congelado y me va muy bien. Vale, ahora pasamos a la fruta, que también me ha faltado, aquí sí que me ha faltado muchísima fruta, ¿vale? Os enseño. Banana. Vale, he cogido 1, 2, 3, 4, 5, 5 bananas, 3 peras, bueno, en realidad he cogido 4 pero una ya me la he comido, 4 peras, conference, estas grandes, 4 manzanas rojas, toda la fruta y verdura que os estoy enseñando es de Aldi, ¿vale? Aguacate, esto no puede faltar, nunca me puede faltar aguacate, lo amo, os enseño 2 pero he comprado 4, os lo digo más que nada por los precios, para que os cuadren, ¿vale? Me ha faltado muchísima fruta, lo que os decía. Yo, por ejemplo, compro fresas, compro melón, compro sandía, compro piña, compro kiwi, mandarinas, todo esto normalmente siempre compro, pero no había nada. O sea, yo lo digo para que tengáis en cuenta que yo siempre suelo comprar muchísima más fruta, pero bueno, os enseño lo que he podido comprar, ¿vale? Ahora seguimos con todo lo demás, un poquito así variado, ¿vale? Os enseño. Fideos,
sin gluten, de estos de llevan, bueno, es harina de maíz, harina de arroz, harina de quinoa y ya está, no llevan nada más. Y bueno, nada, los utilizamos, son, no llevan nada de trigo, como ponen aquí sin gluten, y los utilizamos pues eso, para cuando hacemos alguna vez algún caldito, de vez en cuando pues le ponemos un poquito de fideos. Normalmente lo que hago yo con el caldo es eso, echarle pues con las cosas que he hecho el caldo, por ejemplo la carne, todo el variado de carne y las verduritas, yo me lo troceo todo y me lo echo en el caldito, pero cuando eso se me acaba, pues a lo mejor algún día puntual me echo pues eso, estos fideos y están bastante ricos. He comprado especias también, ajo en polvo, pimentón dulce y cebolla en polvo. Normalmente es que la cebolla en polvo la gasto mucho porque en a veces cuando me hago las tostadas estas de aguacate, que normalmente me las suelo hacer, encima del aguacate me echo cebollita en polvo y bueno, con más tipos de aliño, aceite, un poquito de pimienta, un poquito de limón y entonces la gasto mucho. Y además que a mí las especias me encantan. Yo para cocinar lo que utilizo son especias porque sí que es verdad que como no echo muchísima sal ni hago salsas así, en plan, si hago salsas son saludables, de estas así, pues con eso, con diferentes tipos de verduras y demás. Entonces utilizo muchas especias, que es lo que le da el saborcillo a la comida y lo que le da el toque, pues rico, ¿no? También, por ejemplo, para hacer aperitivillos y eso, estos días que estamos así más encerrados, pues mejillones en escabeche. Y berberechos naturales, berberechos al natural. Las infusiones Digestive, que estas son las que la verdad es que me suelo variar un poquillo. Tengo un montón de infusiones en casa, pero bueno, estas son una de ellas que me faltaban. Tengo también de jengibre y limón, tengo de té rooibos, tengo de diferentes, muchísimas infusiones. Entonces, cada día para desayunar me voy cogiendo una u otra y así varío y no me aburro. Una latita de atún. Este es en aceite de oliva, o lo cojo natural o lo cojo en aceite de oliva, son las mejores opciones. Tomate tamizado, que es este también, o cojo de este o cojo del troceado, sin azúcares ni nada. Fijaros, este por ejemplo, el tomate tamizado y acidulante, que es el ácido cítrico, que es natural, o sea, muy buena opción. Bien, una latita de espárrago blanco para ensaladas y sí, normalmente lo he hecho en ensaladas o para comer así tal cual. Garbanzos, también un esencial. Legumbres, tampoco faltan. Suelo comer unas 2 veces por semana o así normalmente. Y suelo comprar, pues eso, garbanzos, lentejas y alubias alguna vez. La verdad es que yo, bueno, con el Crohn y demás, con mi enfermedad intestinal, sí que no suelo comer muchas porque me suelen dar gases, ¿vale? No es para nada exagerado porque simplemente es que tengo un poquito de gases y ya está, ¿vale? Los noto, pero ni es exagerado, ni me paso días y días con dolor de barriga ni nada. Entonces, como me sientan bien dentro de lo que cabe, ¿vale? Pues suelo ir comiendo, pues eso, una vez a la semana, dos o así, no más. Luego, un paquetito de jamón serrano, que normalmente tampoco solemos comprar, es lo único así de embutido que compramos, ¿vale? Por yo que sé, a veces, pues eso, si me lo pongo en alguna tostada algún día, o si hago, por ejemplo, algunas judías así, las salteo con ajo y jamoncito, pero bueno, es muy puntual, entonces esto nos dura un montón. Vinagre balsámico, nunca compro, pero sí que es verdad, suelo comprar el de manzana. El típico de manzana para ensaladas y demás. Sí que lo he cogido pues para hacer alguna salsita y demás, y porque a Dani también le gusta y él seguramente se eche en ensaladas. Luego, bueno, vino blanco, que para beber no es, yo no bebo nada de alcohol, es para cocinar, cuando haces, yo que sé, pues pollo al horno, arroz con verduras y para darle un toque pues le echas un poquito de un chorretito de vino, pues eso, es para cocinar, vino blanco. Un pack de estos de caldo de pescado, porque para hacer paellas a veces o yo que sé, alguna sopa de pescado o algo, si tienes prisa va muy bien, ¿vale? Por si eso, por si tienes prisa y tienes que hacerlo rápido. Y igual con el de pollo, ¿vale? Si algún día no te da tiempo a hacer un caldo, que tienes que estar horas cociendo, pues nada, rápido, algo rápido y no tiene malos ingredientes. Para comerlo de vez en cuando, cuando tienes prisa. Agua, pollo, almidón, sal, aromas, hortalizas, puerro, zanahoria, patata y apio, aceite de oliva y especias. Y ya está. O sea, dentro de lo que cabe no está tan mal. Ahora los lácteos. Leche entera. He cogido tres cartones, porque simplemente, bueno, Dani sí que suele desayunar leche porque se hace el café con leche y utiliza más leche. Yo solamente bebo el cortadito de por la tarde y me echo muy poquita, no bebo más leche y no me hago el cortado cada día, o sea, es muy de vez en cuando, pero leche entera, queso de cabra, somos muy fan de este queso,
muy rico. Y lo que os digo, es un buen queso porque simplemente lleva leche de cabra, pasteurizada, sal y fermentos lácticos. O sea, es muy buen queso. Queso de cabra. El Abarthy este para, yo qué sé, para sándwiches o eso, no sé, en verdad nos gusta bastante también. Y este también es muy buen queso. Leche pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos. Muy buen queso y la verdad que para sándwiches y bocatas, si os hacéis y demás, con un pan saludable, está muy bien. Y bueno, ahora mi gran vicio, mi único vicio casi, porque es que no tengo vicios así de dulces. Bueno, el chocolate 85% negro, que este me lo suelo comer, pues eso, cuando me hago mi cortadito, una oncita o dos, y eso. Y he comprado este del 99%, que yo creo que no me lo voy a poder comer, pero bueno, por probar, ¿vale? Porque probé una vez el de 95% y me costaba, o sea que el de 99% dudo que me lo pueda comer, pero si no, lo utilizaré para postres o algo, para hacer algún postre, alguna recetita así de galletas o algo. Vale, ahora os voy a enseñar la carne, ¿vale? La carne, bueno, pensar que es mensual, ¿eh? Es una compra para todo el mes. No solemos comer mucha carne, comemos más verduras y frutas y pescados, pero y legumbres, pero bueno, carne sí que es verdad que de vez en cuando también comemos. Os voy a enseñar la compra mensual de carne. Mirad, carne picada, ecológica, intentamos que toda la carne sea ecológica o de una buena calidad, ¿vale? Entonces, bueno, carne picada. Hemos cogido dos packs para cuando hacemos, pues yo que sé, berenjenas rellenas o alguna vez alguna pasta con, pues eso, con carne picada y demás. Pechuga de pollo ecológica, hemos cogido dos packs. Un solomillo de cerdo y este la verdad es que sale muy rico y nos gusta hacerlo sobre todo al horno con alguna salsita y eso y sale muy 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 bueno. Después, panceta de cerdo, que también la solemos hacer al horno con verduritas y demás. Un par de hamburguesas ecológicas de ternera. Y esto, bueno, es otro vicio, ¿no? Como el del chocolate, pero un entrecot de ternera, ¿no? Para hacerlo así un día puntual, como un día especial, porque es carillo. Y vienen dos entrecots, ¿vale? De ternera, ecológica también. Toda la carne ecológica. Si podemos, lo hacemos. Si no, pues nada, se intenta coger alguna de un poco de mejor calidad y ya está. Y también huevos. Huevos del código cero, ecológicos, de Aldi también. Y he cogido, bueno, os enseño uno, pero hemos cogido cinco. Porque solemos comer también mucho huevo, en tortilla, hervido, a la plancha, al horno, para los desayunos, entonces solemos gastar bastante. Bien, ahora vamos por lo congelado, que es pescado simplemente, ¿vale? Os enseño un salmón, bastante grandecito, salmón salvaje, nos encanta hacerlo sobre todo a la plancha, el salmón a la plancha, me encanta. Me gusta, por ejemplo, a la plancha. Y crudo, en sushi y tal. Pero por ejemplo, el salmón está ahumado, no me gusta nada. Solo me gusta a la plancha o así crudo. O bueno, en las típicas latitas que también venden en Mercadona, tipo en conserva de salmón, están súper buenas. ¿Vale? Un salmón salvaje, gambas peladas, ¿veis? Así son medianas, con una medida mediana para, pues eso, cuando hacemos caldo de pescado o bueno, para echárselo donde quieras, a arroz, como acompañamiento, lo que queráis. ¿Veis? Luego almejas, almeja cocida, que también eso para caldos, para pues, arroces, para paella, lo que queráis. Mejillones y merluza. Esta es de tamaño grande, nos va mejor. Y vienen bastantes, así que la verdad es que sale bastante buena. Merluza, nada, está ya pelada y todo, no tiene piel ni nada. Y a veces también compramos atún, pero esta vez pues no, no hemos comprado. Llevamos tiempo que no compramos atún. No sé, no, no nos apetece mucho. También va a temporadas. Y ahora os enseño un poco, bueno, son productos de limpieza, pero no sé si os interesará o no, pero bueno, son cuatro, no hay más. Aquí tengo servilletas, ¿vale? Jabón de manos, este es neutralizante de olores, es como para también para la cocina, para que no te quede el olor de la comida y demás, pero bueno, lo utilizamos en el baño. O este o el de también el de mousse de melón, que nos gusta mucho, pasa que es más caro y viene en menos cantidad, pero bueno, vamos alternando. Luego, esto que es para limpiar los muebles. Para el polvo y demás. El limpiador este para la mopa, porque normalmente hacer el suelo a fondo lo hacemos una vez a la semana o así, en plan fregado, aspirado y barrido y demás. Pero el día a día sí que pasamos siempre la mopa, cada día pasamos la mopa y con este líquido la verdad es que atrapa un montón el polvo y va súper bien. Esto, unas esponjitas para el baño, para cuando hacemos el lavabo,
Una para limpiar. Estas bandas para la lavadora, que son para que no destiña la ropa, que normalmente sí que siempre hago, pues eso, ropa blanca, ropa de color y ropa oscura, o ropa color y ropa oscura junta. Yo, pues acaso, siempre pongo una banda por si destiñe algo. Y van súper bien también. Y nada, hasta aquí la compra de este mes, compra mensual. Y bueno, ya os digo, me han faltado varias cosas y bueno, tenía apuntadas otras más, pero no habían. Así que bueno, de momento os dejo esta compra. Y poco a poco, si os interesa, nos puedo hacer cada mes, la compra mensual de cada mes, si os interesa. Y si os grabo pues todo lo que compro y a ver si hay más suerte y puedo encontrar todo lo que necesito. Y hacerla bien, una compra mensual bien bien, sin que me falte nada. Pero bueno, con todo esto yo creo que vamos tirando. Sí que es verdad que fruta y verdura compramos cada semana, porque comemos muchísima, entonces fruta y verdura siempre. Y huevos normalmente también compramos cada semana, que es lo que más gastamos, pero lo demás nos dura bastante. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle like, dejarme en comentarios lo que queráis, lo que preguntas, consultas, lo que queráis. Y bueno, si os interesan este tipo de vídeos de compras, pues también hacérmelo saber aquí en comentarios, si no, en mis redes sociales, me podéis seguir, Instagram. Y nada, si es así, pues seguiré haciendo más vídeos de este tipo. Muchas gracias y hasta pronto.